arte. Tengo 12 años y hemos hecho aquí una obra que pues nos hemos sentido bastante bien porque, no sé, la alegría del pueblo al apoyarnos y pues bastante bien. Yo me llamo Yosune Redín, tengo también 12 años y ha sido bastante difícil hacer teatro por los ensayos, pero muy bien por el apoyo y todo. Lo más difícil ha sido aprenderse los papeles. Esto de no me sé esto, digo lo otro. Improvisar sobre todo. Sí, la improvisación. Pero lo que más nos ha costado, sí, la improvisación, porque es bastante difícil hacer reír al público y bastante bien. Y lo mejor es que nos lo hemos pasado bien y ya. Sí. Es un grupo genial porque todo el mundo colabora y lo hace bastante bien, apoya lo que puede y genial. Sí, bastante bien porque han puesto disfraces, han apoyado en todo, ha habido gente que no se sabía el guión y ha estado hasta el último momento diciendo las cosas ahí fuerte, mano dura, pico pala y pues bastante bien la verdad. A Monte y a Manuel. A Manuel también y porque a todo el mundo, sí. Pues el teleclub y a todos por apoyarnos y por dejar sitios y lugares para ensayar. Sí, a Monse yo también, pues porque ha estado ahí trabajando, ha hecho los disfraces de los bufones, todo lo ha hecho ella y ha tenido alguna encerrona ahí, pero lo hemos superado todos. Y aquí que llevamos desde las 3:30, por la mañana hemos vuelto, a las 12 estábamos aquí, después nos hemos ido, a las 3:30 volvíamos aquí, llevamos aquí un montón de horas con todo el calor. Y pues al final agradecemos que haya salido bien y ya está. Te hemos pasado genial. Sí. Como si me estuviera diciendo, esta es la tuya, macho.
Pero hombre, usted no tiene cabeza. ¡Coño, que sí la tengo! ¡Menudo melón! ¡Si no la tengo para comprarme una de mi talla! Me refiero que no tiene conocimiento. Pero si no sé nada de usted, ni usted de mí. Pues de mí ya se lo estoy contando, leche. ¿Y de usted? ¡Con verla! ¡Está jodido! ¿Qué pasa, colega? ¿Intentando ligar con la fiesta? Vamos, ábrete, que esto es mucho lado para tan poco pollo. ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué pasa? ¿Estás tranquilo para el cateto este? ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué pasa? ¿Te gusta hacer especialmente este? ¡Mira! ¡Mira! ¡Se está rifando un fin bombazo! ¡Y le va a tocar un menudo que yo me sé! ¡Anda, mi madre, que se va a enterar el naufragio! ¡A ti no te han dado nunca una buena manguala, ¿verdad, macho? ¡No! ¿Qué pasa? ¡No, hombre, no! Bueno, señor, fin de regalaré. Ah, por eso, no te mamontones que te rajas el mismo como que me llama Rosendo. ¿Has visto que no sabe que le va a dar el cateto? ¡Ay, va! ¡Pero, dónde vas! ¿Qué pasa? ¡No te va a dar el cateto! ¡Ya! ¡Ya fue ya! Y cuesta comentar, no falta ya ningún.
comenta que no se quiere casar, que está creando patentes, que es que pretende ocultar que es de la acera de frente. Y le han puesto sobrenombre y aunque ya nada la asombre, sí que le pone nervioso. Le llaman al pobre hombre el rey divorcio cuarto, el dudoso. Y en vista de la movida ha pensado, es menos tener contra la novia salida. Y le han cargado a un marqués que busque dama por lo que una dama que coincida, sea noble y bien parecida, y quiera casar con él. Y encontró tres damas de alto coquete para que el día con quien echar un cuello al aire y hacer saber que por fin habrá banquete. Así que en eso estamos, el placente reina entero, y aunque se ya esperaremos sin querer ser agorero. Intuyo que nos quedaremos sin reina y sin heredero, pero pronto lo sabremos. Vamos a ver lo que hacen y en breve conoceremos cuál ha sido el desenlace. ¡Ay, qué nervios, madre mía! ¡Oye, qué hemos espátila! Desde que traigiste a esposa y mandaron a buscarme, apenas he dado nada, no hago más que preguntarme. ¿Seré yo la afortunada? No, señora, de eso nada. Perdonando a su parte, la elegida seré yo. Pues yo tengo mejor parte, tengo más fama en la corte y soy más moza que vos. Pues ninguna de las dos. Por favor, quitaros la venda si tiene ojos en la cara. Pues la diferencia es tremenda y una cosa está muy clara, que la más guapa es la venda. Y aquí la venda merenda, a las dos os recomienda, no os hagáis ilusiones, pues si a mí me gusta almenda, os digo por mis ovarios, que es para la viores y no hay otra pretendienda. Re bien, vaya reprimenda, pues lo veremos ahora. Lo veremos, sí señora. Señora, ¿ya habéis llegado? ¿Cómo lo habrá adivinado? ¡Qué hombre tan inteligente! Bueno, estáis, es evidente. Y ahora ya, aunque no quisiera ser tan inteligente, por favor, esperad fuera, cuando creáis más conveniente. Es que ya estoy impaciente. Os llamo inmediatamente, tardará poco en llegar. Pero el rey aún está en sus aposentos, pero solo en un momento el rey vendrá para acá. ¿Y por qué no viene ya? Ya estamos esperando. A buscarle, y le decís que le estamos esperando. Puesto que tanto insistís, os lo diré, está cagando. Toda mi vida pensando que los reyes nacían caca. Pues antes más que veo, doña Sancha y doña Braca. Y la tenéis que preguntar, que la vuelta con ella. ¿Qué pasamos? ¿Las tres juntas? Mejor pasad una luna de la forma comedida y en el orden comedido. Y ya, cuando elija una, la que no sea la elegida se va por donde ha venido. ¡Decidme, rey altanero! Necesito un heredero y si no encuentro una novia, hay una cosa que sopia. Me voy a quedar soltero. ¿Soltero? ¡Vos me aceptar! De esto no era soberano. Había mi inutilidad y no consigo una mano que quiera con vos casa. Es que me tienes por casa. Esto de los 30 años, porque yo ya no me caso. Eso dice el rey cuarto, que no sabe lo que yo. ¿También? Hablan de vos. ¿De mí? ¿Qué dice el señor? Dicen que no se trata de encontrar novia yo solo. Yo te voy a comandar a un pelotas saltándome el protocolo. Aunque lo intenté, aunque lo intenté, mis intentos fueron. No tuve que trabajar al marqués de la Meculos. Al marqués de la Meculos, no hay cosa que más me importe que amor buscar los consortes. Y busqué sin disimulos, busqué por toda la corte. ¿Y visteis algo? Busqué entre todas las damas, y entre ellas Ayetes, las tres de muy buena cuna y del más alto linaje. Pensé, tres mejor que una, las elegí y me las traje. ¿Están aquí, en el pasillo? Esperando en el pasillo. ¿En el pasillo? ¿Qué hacéis? Las hago pasar, las veis. ¿Que os gusta una? La elegís. ¿Que no? La reto. Yo con mucho disimulo la he mandado a tomar por el aire. ¿Majestad? ¿Quién sos vos, doña señora? Pues vive aquí ahora. Soy doña Sancha y Olaya, marquesa de Soto Ancho, hija de doña Pelaya. Y ese marqués, don Sasso, al que apodaban el Traya por su ardor en la batalla. ¿Que sos vos, hija del Traya? ¿A qué marqués de Donostia, irascible e iracundo? ¿Qué tal con una copa? ¿Mando seis? ¿Al otro mundo? La misma, pero un segundo. No fueron seis, fueron siete según dijo don Facundo, duque de Portugalete. Hizo un estudio profundo y aquella calle al arcete. ¿Y vos sos, hija señora, tan fila con el marqués? Yo soy más, aunque... Pues por algún motivo vive con vos enfadáis, me veo con los dientes fuera. ¿No veis que temer, señor? De que conmigo casara, le daría todo mi amor. Mi vida entera entregar. Eso sí, si me engañara sin el mínimo pudor de seguro, le mataré. Pues si no te importara, esperaré en el pasillo. No importa, si no te tan solo que quiero un bracito. Vengo a veros, mi señor, veros, sin su prima fuerza y le visión con una dama como yo, pero que veros amo. Pues veremos. ¿Quién sos vos? Soy doña Berenguera de Calanda, duquesa de Torrejón, y por la gracia de Dios también marquesa de Cámara. Anda, dale, que ya decía yo. Vos, papá de tal vez, quien bronce sus palabras, y de una forma muy macabra, que le mata a sus pies. No, por favor, majestad, ese fue Alibaba. Bravo.
hablando yo no tengo eso de decirle. ¿Por qué queréis o no queréis ser mi esposa? ¿Pero qué cosas tenéis? Pues claro, estoy ansiosa, porque aquí donde me ve es por casarme estoy ansiosa. Si queréis, no dudéis. Tengo mis cosas, sabéis que os queremos esposas. Primera, sois hermosas. Os tenemos una respuesta. Pero yo sola, hay otra rosa y creo que ya he hecho la ¿qué? Este es el rey. No me gusta. Si le miras bien, te asusta. Tiene cara de borrego. Comportaos, os borrego, por favor, siéntate amable. ¿No tenéis algún labio que esté un poco más potable? Doña Blanca, más respeto, que se no arranca, con dura. Pues yo con ese careto no lo quiero ni pintura. Decidme, Laura Marqués, que me sabéis acentúa. Decidme, ¿qué? Esa bonita cacatúa. ¡Cacatúa, hijo de cacatúa! Soy Doña Blanca Violes y Rodrigo de Barranco, condesa de Marones, Barones de Quillones y sobrina de Rodrigo, el mayor de los valientes. Prima de los moñigos y la madre de valientes. ¿Qué parece, tío? ¡Deja de nombrar parientes! Puesto que más el rey les pedís, más parientes ya no digo, pero los voy a decir cuando me salga de vivo. ¿A qué habéis venido vos aquí? ¿Y a qué habéis venido, amigo? Pues vine a elegir marido. ¿A elegir marido vos? A elegirlo, sí señor. Aquí el único que elija es soy yo. Porque soy el rey, aunque sea un rey menudo. Pues con esa cara de buey majestad, no tiene muy crudo. Vea mejor que vos comprendes y espejo, que ahora que tengo, que para invertir en desmemodis y tal, que me des que si lo sé, no vengo. Exacto ya, pronto. Sí, como la vea, como cojo las tazas, se va a enterar la tía esta, que cuando el rey se cabrea es más burro que una vaca. ¡Que ya me va a enterar, veo! Nunca vi un rey sin mandato, si no lo veo, no lo creo, pero además de ser tan feo, encima con tus brazos. Tengo que decir y digo, con toda la cena de que vos no sois un buen rey. Me habéis traído tres de un golpe y las tres eran los reyes. Ninguna era digna para un rey, ni de un rey ni de una casa. Sí, que estoy un poco torpe. Las digo que... Ya, no me callo. ¿Te las puedo dar las boletas? Mandadlas a hacer puños. Y pensé que la venganza por tamaño humillación. Y tengo una esperanza de actuando con venganza. Vengarme de ese menor. Señor Marqués, venid pronto, por favor. ¿Me habéis llamado, señor? Señor Marqués, ya tomé una decisión. Yo no quiero un heredero, ahora tengo su ilusión. Ahora sois vos a quien yo quiero. Pero, majestad, primero, antes de vuestros deberes, debéis mostrar sucesor. Cogí honor a las mujeres, sucédeme tú, mi amor. Pero en estos menesteres, yo no trago, por favor. Venid aquí, picadero, y quiero haceros feliz, levantaros por el sol de los amigos. De cumplir vuestros deseos, vos sabéis que siempre les veo. Pero a estos demonios no quiero andar con rodeos. Y bien, ¿para qué os quiero? Mi hija está en mala, necesitas medicina de la mejor calidad. Tú, dan medicina. Pues va a ser que no, ¿eh? Vamos, que si llevo unas pirinadas al burjas, es rabiando. Tú curar a linda vientre o yo cortar cabellera. Vamos a ver, chota astuto. Vamos a ver si nos entienden. O sea, que te traigo agua del suelo para que te emborrachas. Que luego te comes unas cogorzas que no hay tentagote. Te traigo rifles para que maten búfalos. Que luego cachopillo los utilizas para saltar caravanas. Que me entero. Me juego yo mi golpe por ti. Que como se enteren en el fuerte, me fusilen al día siguiente. Y me lo agradeces así. Hombre, choto, me parece que esto no es ni medio normal. Está bien. Tú senta, fumar con jefe y pipa de la paz. ¡Que no fumo, choto! ¡Que te he dicho muchas veces que no fumo! ¡Que fumar para el pulmón! Si me das un chiste, te lo cojo. Pero fumar no, choto. ¡Fumar no! ¿Qué pasará, Billy? ¡Ya! ¡Nada, choto, nada! ¡Tu mujer, hombre, tu mujer! ¡Que con esas posturitas que me cogéis para sentaros, me estoy yendo a las bravas! ¡Ser mentira! ¡Hombre, vamos a poner bravas a la loca! ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¡Te voy a decir más! ¡De pie de papel de caso! No, mujer no usa para más. Mujer limpia. Chichi ventilado. Bueno, que no. Dime que no quieres pasar mucho.
mismo zorro, zorro y tequi. Pues lo siento, Choco, no es por disgustarte, a ver si me entiendes, pero me parece a mí que le chiste la chofaena. Para que tú me entiendas, así pronto y claro, ¿qué se ha cogido, Choco? ¿Que tu hija se ha cogido el zorro y tequi? ¡No! ¡Yo papá es el capullo! ¡Vamos, Choco! ¡Sosígate! ¡Sosígate que te va a dar ruido a ser peor! Lo primero es ir a ver a la muchacha, que la vea. A lo mejor estoy yo confundido. Vamos, si se ha cogido, se lo voy a notar nada más verla. Hija no se ha dicho. Hija estropeada. Que sí, Choco, que sí. Estaremos estropeada y todo lo que tú quieras. Pero esta te vino para allá de fábrica. Para empezar, fíjate lo grande que eres tú. Lo grande que es la madre y los cuchimizas de la tía. Te ha salido mal, Choco. ¡Mal, mal, mal! Vale, hija, salir mal. ¡Salir mal! No hace falta que tú restregues más sino hocico. ¡Salir mal! Una mala noche tener para ti. Que sí, Choco, que sí. Si cualquiera hacemos un salchicho de vez en cuando, si estamos de acuerdo, pero hay que reconocer las cosas, hombre. La muchacha no ibas a ser capaz de volar carne así como así. Yo tener guardado el indaliente para mí. ¡Eh! ¡Quieto parado! ¡Quieto parado, Choco! ¡Quieto parado! ¿Tú no expresas el hija, Choco, astuto? No, Choco, no. No es un desprecio. No te alteres. Si me parece un detalle es un preocupante. Pero no está bien, hombre. Si la muchacha quiere hacerlo imbécil, no le des ese disgusto, hombre. No, yo preferiría vivirme fuerte a todo. ¡La madre que lo parió! ¡Anda con la niña! ¡Y encima caprichosa! Termini, tú no preocupas. Ni nadie te interesa. Tú, José Rotuma. Vamos a ver, Chota Astuto. ¿Te parece que está bonito que hacerlo imbécil a la faena y yo cargar con el mochuelo? ¿Eh? ¿Te parece que eso está bien? Papi, Billy, llama al mochuelo al indaliente. Tú no consentir que hombre blanco insultara a la hija. Tú, cortar cabellera. ¡No malmetas, vaca loca! ¡No malmetas! ¡No malmetas que lo del mochuelo es un decir! No ser un decir, ser un insultar. ¡Que te calles, vaca loca! ¡Más allá de que te pusieran unas trabas! ¡Que como se te meta un bicho ahí con el chimichurri sentado en el suelo, ya tenemos el disgusto! Sí, y yo chupar dedo. Y hechicero no ser hechicero, ser carpintero. Y tú ser el único que venir a salvar. Mira, linda diente, yo me metí echar todas las cosas, pero con esto tú pasaste tres poblados. Pues no sabe, carpintero no sabe cómo pasar faena. Pues tú pensar, y pensar bien. Porque cuando sol meter por horizonte, yo salir con esta casa mía, y si tú no decís verdad, los morros de linda diente inflamarse mucho, pero mucho, mucho. Vamos, papalota, dejarte estar aquí. ¡Tú eres el culo de una puñetera!
Mira. No se ha filmado. También tiene la misma cara tonto que zorro imbécil. Tú no consentir que hombre blanco insultar nieto. ¡Dime que se calle, anda! ¡Dime que se calle! Tú a callar, machista. Tú tener el lunar en el culo igual que el del muchacho. Y tú ya sabes el proverbio cobarde. Cuando caigo al del faena y dueño no remediar, está muy clara la pena que el consejo ha de aplicar. Para honor quedar a salvo, esta pena es el primera, cortar la cabeza al calvo y al dueño la cabellera. ¡Pero choto! ¿Pero cómo voy a hacer yo una faena de esas sin percatarme? Bueno, Lili gusta mucho a mis valientes. Uno de los días que trae el whisky, Lili está muy borracha y mis valientes aprovechan la ocasión. ¡La leche que he mandado! ¡Si va a ser hasta verdad! ¡Si me está mal empleado! ¡Por emborracharme! Bueno, marchar todos a prepararse de moreno. ¡Que se cayó de espalda!